bienvenidos. Que no me acompañan, se ponen de pie. Igual, fuertes y esforzados, muy valientes, mis hermanos, de veras, para salir en este frío, amén. Pero por la gracia de Dios, aquí está calientito, ¿verdad? Porque aquí está el Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Cansado, cuando uno a veces, ay, no, es que está muy frío. Aquí con mi cobija, aquí con mi sábana, se siente rico, aquí me acomodo. Pero hermano, Dios no quiere que nos acomodemos. Amén. Tenemos que darnos cuenta, si estamos cómodos, hay problemas, hermano. Siempre tenemos que estar listos, siempre tenemos que estar en alerta. ¿Por qué? Porque así como Dios no descansa, ¿usted cree que el diablo va a descansar? Va a querer ahí molestando y molestando. Pero lo bueno es que nosotros también nos descansamos, ¿verdad, hermano? Estamos siempre pidiendo al Señor que nos ayude. Estamos siempre buscándole, ¿amén? Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que se mueva en medio de nosotros, para que pueda derramar de su exquisita presencia sobre nosotros, ¿amén? Entréguele al Señor sus cargas o preocupaciones, o simplemente entréguele al Señor este tiempo, porque a eso venimos. Venimos a estar con el Señor, venimos a adorarle, a alabarle. Pídele al Señor que quita toda distracción, todo lo que le estorbe, todo lo que no deje que busque al Señor. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Ojos cerrados, pídele al Señor una doble porción, pídele al Señor que lo lleve a un nivel diferente. Si para eso venimos, estamos necesitados de Él. En este mundo habrá problemas y aflicciones, pero el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre está en control. Nunca debemos de dudar de su poder, de su amor. En la mañana en el servicio decíamos, nada puede separarnos del amor del Señor. Padre Santo, por favor, te pido en esta tarde, por favor, Señor amado, este es tu tiempo, Señor, te dedicamos, Padre Santo, te ofrecemos, Señor amado, lo que está en nuestro corazón, Señor, te damos, más bien te entregamos, Señor, nuestro corazón, te entregamos, Padre Santo, este tiempo, Señor, porque es tuyo. Señor amado, tú eres el centro de esta reunión, Señor, tú eres el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Que no sea un servicio más, Padre. Padre, quita todo estorbo, Señor, quita toda molestia, quita toda distracción, Señor amado, de este lugar. Por favor, Padre, que descienda tu gloria, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor amado. Bendice a cada uno que está en este lugar, Señor. Y también bendice, Señor, y ayuda a los que no pudieron venir, Señor. Padre Santo, tú conoces, Padre Santo, lo que está en nuestro corazón, Señor amado. Y tú sabes, Padre, más que todos, que, Señor amado, estamos necesitados. Señor, tú sabes, Padre Santo, lo que necesitamos. Ayúdanos a entender, Señor amado, todo lo que pasamos, Señor, y todo lo que pasa afuera, Señor amado. Y con todo, Señor amado, que nos suceda, Padre, en el mundo, sepamos, Señor, y tengamos la certeza, Señor, al 100%, Padre Santo, que tú estás con nosotros y que tú nunca has dejado, Señor amado, de estar con nosotros. Bajo la sombra de tus alas, Señor amado, sabemos que estamos seguros. Padre Santo, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿cuántos están gozosos? ¿Cuántos andan bendecidos? Amén. Bienvenido.
hermanos, yo sé que no solo yo, pero el Señor es fiel. Amén. Hermano, y porque Él es fiel, nosotros sabemos que a veces nosotros le fallamos, somos humanos, pero Él en su gran amor y misericordia, Él siempre es fiel. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no me acompaña y vamos a cantarle? Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Bendito el Señor. Bueno, vamos a pasar a bautizar el día de hoy. Tome su lugar si usted quiere, o si quiere, como usted quiera, quedarse parado, quiere ver, o se ve bien sentado. Yo no sé si se ve bien sentado. Sentaditos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a, el día de hoy en la mañana, tres jóvenes varones fueron bautizados. Y hoy vamos a tener el gusto, ¿verdad?, de bautizar también a David Romero, que el día de hoy va a bajar a las aguas. Amén. Y vamos a preguntarle a David el día de hoy cuánto tiempo tiene de ser cristiano, cómo vino a la iglesia. Ya son dos preguntas, ¿verdad? Y la tercera es cómo se siente el día de hoy. Buenas tardes. Tengo 1 año y 3 meses que llegué a la iglesia. Recibí a Cristo 3 veces, uno por línea, uno en medio de una tienda, pero mi deseo de mi corazón era recibirlo en su casa frente a su altar. Entonces, la primera vez que vine como visitante, ese mismo día recibí al Señor aquí en su altar. Y pues me quiero bautizar porque quiero dar el paso de obediencia y porque quiero honrar a nuestro Señor Jesucristo como testigo de su iglesia. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, nos alegramos mucho, mucho de eso, ¿verdad? Que el Señor, pues en este tiempo teníamos ya varios hermanos que se querían bautizar, pero siento que cuando uno quiere acercarse más a Dios, siempre hay problemas, siempre hay trabas, siempre el enemigo quiere que uno no se bautice, que uno no reciba al Señor, que uno no sirva. El enemigo va a hacer lo imposible, hermano, para que nosotros no lo hagamos. Y sé que tuviste pruebas también para poderte bautizar, ¿verdad? Sí. Pero aquí estás ya, aquí estás firme, y como dice la palabra de Dios, que los que ponemos la mano en el arado no debemos de voltear hacia atrás, ¿verdad?, sino que seguir adelante firmes al Señor. Así que, David, el día de hoy vamos a bautizarte. Puedes bajar, por favor, a las aguas, y oyendo el testimonio y el deseo que hay en tu corazón de ser bautizado, pues no nos queda más que decirte que sigas adelante. Tú sabes las luchas que has tenido y sabes de dónde el Señor nos sacó a cada uno, ¿verdad?, de dónde estábamos, y tú sabes de dónde el Señor te sacó a ti. Y hay que tener agradecimiento con el Señor, seguir adelante en el nombre del Señor. No importa lo que pueda venir, tu fe y tu confianza en el Señor. Es de valientes, esto es de valientes, de ser cristianos es de valientes, ¿verdad? Es de seguir a Cristo y de amarlo hasta el fin. Así que el día de hoy te vamos a bautizar, David, escuchando ya tu deseo en tu corazón, delante de todos mis hermanos que están aquí presentes, que están testimonio de eso el día de hoy. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por nuevos hermanos que se están bautizando. Póngase de pie, seguimos alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir esta fiesta, hermano. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor.
Señor amado, tú gobernas sobre todo, Señor. Sobre todo, Señor amado. Por eso te cantamos, Señor. Venimos a tu altar, Señor. Venimos, Señor amado, a rendir nuestro corazón, Señor amado. Santidad, mi espíritu.
Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Adore al Señor, levante su voz, adorando al Señor, porque Él es digno, porque Él es digno de toda adoración. Adoramos, Señor. Contemplarte a ti, Señor. Sí, Señor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro una vez más. Oro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, amado Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Porque tu presencia no nos dejará, Señor. Siempre estás con nosotros. Gracias, Cristo. Dígale gracias, Señor. Gracias. Le damos aplauso de agradecimiento al Señor en esta tarde. Gracias, Jesús. Te amamos, Cristo. Aleluya. Tome su lugar, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar, de aportar para tu obra, Señor. Tú diste todo por nosotros y nosotros hoy queremos dar también, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, esas bendiciones, no solo materiales, sino espirituales. Gracias por proveer a cada uno de mis hermanos y suple cada necesidad que hoy pueda haber. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, proveyéndoles todo lo que necesitan en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden pasar nuestros hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bienvenidos todos en esta tarde, hermanos. Sabemos que es una tarde fría, ¿verdad? Bastante frío, pero usted está acá, ya ha ganado esa victoria, ¿verdad? De estar en este lugar para glorificar el nombre del Señor juntos. Nada más quiero en esta hora pedirle que sigamos en sintonía de los mensajes durante la semana, que los pasamos por elimchicago.com. Ahí usted puede los martes, ¿verdad? Hasta el domingo vernos ahí. Los que vienen, pues lo ven aquí vivo, pero sigamos escuchando la palabra mientras tengamos la oportunidad y mientras nos permitan, ¿verdad? Seguir predicando en las redes sociales, lo vamos a estar haciendo, y queremos que usted comparta con otras personas, que les deje saber también. Tenemos personas que nos escuchan de otros países, ¿verdad? Y nos alegramos de eso, de que el evangelio está llegando. El grupo también de maestros, todos los días a las 6 de la tarde, también se están congregando con los niños, ¿verdad? Y recibiendo la palabra a los niños. Y también hay de otros países que también están sintonizando a lo que es el grupo Koinonía. Los jóvenes, ya sabe usted que tienen su servicio los días viernes a las 7 de la noche, los días miércoles tienen un discipulado también.
Los discipuladores todos los lunes están también a las 7 de la noche compartiendo la palabra del Señor. Y los domingos, pues los dos servicios acá. Entonces queremos que no se pierda ninguno de esos servicios, sino que usted esté siempre buscando al Señor. Los preadolescentes también a las 6 de la tarde tienen los días sábados también su transmisión y la enseñanza para ellos. Muy bien, cada 15 días nosotros colectamos la ofrenda para las misiones. Entonces, y pues como usted viene cada 15 días, pues le toca, o sea que siempre le va a tocar las dos ofrendas. También a los otros grupos les toca las dos ofrendas, ¿verdad? Que estamos colaborando con los misioneros. Es más, el día de hoy ahí en mi oficina encontré una carta de nuestro hermano Mark Simpson, y al rato se la voy a poner allá para que usted la pueda leer, ¿verdad? De un misionero, ¿verdad? Que ellos, aparte de, a ellos nosotros mandamos la ofrenda y ellos mandan también a otros misioneros y están trabajando ahí. Pone ahí el testimonio de lo que, a dónde ha ido, lo que están haciendo. Así que cuando tenga un tiempecito, ¿verdad? Va a estar tal vez puesta la otra semana por ahí para que usted la pueda leer. Está en inglés la carta, espero que usted sepa inglés, ¿verdad? Lo que el hermano cuenta ahí, lo que han estado haciendo. Así que los misioneros siguen trabajando y gracias por cada una de las aportaciones que usted da para la obra de Dios. Así que pueden pasar mis hermanas colectando las ofrendas misioneras. Puedes subir aquí, Carolina. Gloria a Dios. Así que tenemos también que seguir orando por nuestros hermanos. Gracias a Dios, hoy en la mañana pues teníamos un grupo bastante bonito de hermanos que estuvieron acá y esperamos que usted no deje de venir, ¿verdad? No queremos que en la mañana tengamos siempre esa costumbre de que venimos bastantes y en la tarde nos baja, sino que queremos la misma cantidad. Sé que probablemente el día de hoy también algunos faltaron tal vez por el frío, no sé. Pero el día domingo pasado sí estuvo bastante frío, sabemos que cayó esa gran nevada y pues y hoy estuvo frío. Pero una de las cosas que le pedimos y nos ha estado pidiendo el hermano Víctor Cruz es referente a que si usted no va a asistir el día que le toca venir a la iglesia en su culto, por favor, es muy importante y necesario que usted le comunique al hermano Víctor, es más, que le mande un texto. No le tiene que hablar, no, que mandarle un texto y decirle: hermano Víctor, ¿verdad? Soy fulano de tal. Es importante que le deje su nombre, porque a veces pensamos que ya nuestro número el hermano lo tiene ahí, a veces no sale el nombre, sino que usted identifique: si soy la hermana o el hermano fulano tal, no voy a poder llegar al servicio. No tiene usted que decirle la razón por la que no va a llegar, sino solamente que usted no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque si no, ese lugar se queda vacío. Han habido domingos, el domingo pasado nos hicieron falta 30 personas en la mañana y 20 personas en la tarde. Entonces es una cantidad bastante grande. Y si no avisan, entonces no podemos ubicar a otros hermanos que han llamado al hermano Víctor, diciéndole: hermano Víctor, si hay oportunidad, métame ahí en servicio en la mañana o en la tarde, donde haya. Pero si usted no llama al hermano Víctor para decirle que no va a llegar, él no le va a poder dar el lugar a nadie, porque él va a pensar que usted va a venir. Entonces es importante que usted le deje saber a la mano Víctor que no va a llegar, para que otra persona que quiera estar, ¿verdad?, por favor, esté en el servicio. Démosle esa oportunidad a otros hermanos para que estén. Si no avisamos, pues yo pienso que hoy nos faltó mucha gente. Mire, por alguna razón tenemos que tener más o menos aquí unas bonito grupo de personas, pero no creo que estamos los que tenemos que estar. Entonces, por alguna razón, ¿verdad?, no pudieron venir, Dios sabe por qué. Y si no avisaron, otros que tal vez querían venir se quedaron sin poder venir a la casa del Señor. Entonces es muy importante que nos estemos comunicando. También, mis hermanos, con la ayuda de Dios, y esto está lo estamos planificando todavía, comenzar los días viernes ya nuestros servicios en la noche, como lo teníamos, ¿verdad?, para principios del mes de abril, con la ayuda de Dios. Hay personas que quieran seguir sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos también el día viernes lo mismo, el grupo de alabanza, necesitamos el grupo de ujieres, necesitamos sonido, video, los hermanos de limpieza, los hermanos de seguridad. Entonces ya pues como que los hermanos ya tenemos casi un año sirviendo el mismo grupo. Entonces, si hay personas que quieran servir en área de ujieres, en área de seguridad, por favor, necesitamos que nos dejen saber. Necesitamos personas que nos ayuden, ¿verdad?
o con magisterio también necesitamos, porque también los maestros necesitan ayudas. Hay maestros que ya no han podido estar por el tiempo o algo, y se nos han ido algunos maestros. Entonces necesitamos tener maestros para cuidar a nuestros niños. Si usted antes sirvió en el área de magisterio, pues ya es tiempo de que regrese, si usted quiere también, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Le digo, con lo de seguridad afuera, con alabanza también necesitan, pero con lo que es la alabanza sí pedimos que usted sepa por lo menos cantar, ¿verdad? Y tocar un instrumento, ¿verdad? Porque no podemos enseñarle ahora a tocar un instrumento. Así que por favor, pero los demás, como mujeres, como incluso allá afuera, seguridad, limpieza y maestros, también necesitamos. Para ser maestro también necesita usted conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios para enseñar también a los niños. No crea que es fácil enseñar, y no crea usted que es fácil pararse detrás de un aparatito ahí, que uno esté solito y uno sabe que hay cantidad de gente que lo está viendo a uno, y que con una cuita que uno diga ya la regó, y los nervios ahí lo engañan a uno, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues llevar también la palabra para que los niños vayan desarrollándose y creciendo. Así que es importante, hermano, que si alguien quiere servir, nos deje saber para ubicarlo en algún lugar que necesitamos esa ayuda. Y especialmente, como le digo, si queremos abrir ya el día viernes, ¿verdad? Porque ya yo creo que los hermanos, pues no me han dicho nada, pero yo sé que llega un punto donde tal vez se cansan. Espero que no, pero hay que estar también cambiando hermanos para darle tiempo a ellos que descansen, que reciban la palabra. Pero yo sé que cada uno de ellos, incluso los maestros y los músicos, lo están haciendo con un amor tremendo, y se les agradece ese sacrificio que están haciendo. Pero también queremos que otros puedan servir, repito, para que ellos también puedan estar sentaditos y recibir la palabra y no estar ahí, ¿verdad? Que tienen que estar sirviendo siempre, aunque ellos también tienen su día aparte para escuchar. Pero entre más personas tengamos para servir, pues mucho, mucho que mejor, ¿verdad? Así que les pedimos eso. Y como le comenté hace un ratito, en la mañana tuvimos otros bautismos, tuvimos 3 jóvenes que se bautizaron, y el próximo domingo tenemos otros bautismos también. O sea que yo creo que hasta el otro, si no me equivoco, hasta el otro domingo tenemos bautismos. No sé si después hay más, ¿verdad? No sé, pero yo creo que este domingo tenemos bautismos. Así que ya tenemos un mes de estar bautizando, gloria a Dios. Ya perdí la cuenta de cuántos se han bautizado, creo que eran como 10, algo por ahí. Amén. Así que por favor les pedimos que sigamos orando. Y queremos el día de hoy pues presentarle ya, mire, el certificado de bautismo a David Romero. Si puede venir David, por favor, para que venga a traer su certificado de bautismo. Ok, David, Dios te bendiga. Un cuadrito ahí bonito. Gracias. Y lo guardas. Eres millonario. ¡Ah! Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, nos alegramos mucho de los hermanos que han sido bautizados. Y si usted no ha sido bautizado, se nos está escuchando, hermano, también que pertenece a la iglesia y no ha sido bautizado, por favor, hágalo lo más pronto, ¿verdad? Bautícese. Y pues como le digo, ya habían hermanos que sí que querían ser bautizados, anhelaban en su corazón. La otra, la primer pareja que se me acercó fue una pareja que vino y me dijo: pastor, nosotros queremos bautizarnos, no nos hemos casado, pero queremos bautizarnos. Y entonces así fue cuando yo dije: bueno, ya es necesario que bautizar. Ellos fueron los que como que motivaron, y curiosamente van a ser los últimos que se van a bautizar el otro domingo, pero ya se casaron, gracias al Señor. Así que salió, los primeros serán postreros, los últimos serán primeros y los primeros serán postreros, así es la cosa. Pero gracias al Señor, hemos tenido ese bonito grupo de hermanos que se han estado bautizando, y esperamos que ahora pues se metan a servir al Señor, y que venga lo que venga, sean fieles a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Dios es fiel con nosotros. Amén. Muy bien, tenemos también lo que es la mesa del Señor, y cada mes, nosotros compartimos la mesa. Si los hermanos se preparan con la mesa del Señor, por favor, pueden pasar. Cada mes nosotros pues celebramos o nos recordamos de esto que es tan precioso que el Señor nos dijo. Y ahora pues porque tenemos 4 grupos, pues nos tocan la primera semana y la segunda semana, para que los 4 grupos pues puedan participar de la mesa del Señor. Así que pues hoy
vamos a compartir y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Como Él dice en su palabra, que nos recordemos de lo que Él hizo por nosotros, que Él nos compró con su sangre, Él dio su vida por nosotros. Imagínese, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros es algo maravilloso. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que hagamos memoria de lo que el Señor, o nos recordemos de que Jesucristo murió por nosotros al participar de la mesa del Señor. Y Él dijo: háganlo cuantas veces ustedes deseen, háganlo recordándose de lo que yo hice. Y le voy a pedir que cierre sus ojos, porque es también para reflexionar, hermano, es para ver también su vida. La palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Y estamos en batalla, todos estamos en lucha. Yo le pido de que usted se ponga cuentas con el Señor, que le podamos servir mejor, serle fieles. Sé que hay tentaciones, sé que hay pruebas, sé que hay luchas, hermano, pero manténgase, pelee la buena batalla. Dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero participar, quiero serte fiel, Señor, quiero andar correctamente en tus caminos. Por favor, Padre, yo hoy bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido perdón por cada uno de nosotros, Señor. Si hemos ofendido tu nombre, perdónanos, límpianos, que hoy, al recordarnos esto precioso de que tú, Señor, diste tu vida por nosotros y nos has rescatado, eso es para que nosotros, Señor, guardemos nuestra vida, nos cuidemos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre, porque hoy vamos a participar y queremos hacerlo en agradecimiento y sabiendo que tú no te quedaste en una tumba, sino que tú resucitaste y estás aquí con nosotros. Gracias por ese sacrificio. Amén. Pueden pasar, mis hermanos, llevándole el pan y la copa al lugar donde usted está. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el privilegio de estar acá.
por el privilegio de participar de esto tan hermoso que tú nos dejaste para que nosotros lo hiciéramos, recordándonos lo que tú hiciste por nosotros. Yo bendigo hoy, Señor, a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por la obra redentora que ya hiciste por nosotros. Hoy comparto este pan, símbolo de tu cuerpo, a tu amada iglesia, Padre Santo, para que hoy nos acerquemos más y tengamos mejor comunión contigo. Participe del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada por nuestros pecados. Gracias porque nos sigues limpiando. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y hoy presento este jugo de uva simbolizando tu sangre que fue derramada por nosotros. Lo agradecemos con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, participe del jugo de uva. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu te quiero conocer. Aleluya. Le damos aplausos de agradecimiento al Señor en esta tarde preciosa, hermano. Aleluya. Tome su lugar. Bienvenidos todos. Queremos también dar la bienvenida a todos los que nos estén visitando. Si tenemos personas, si hay hermanos que han regresado después de la pandemia, pero aquí tenemos una en pantalla. Tenemos a Agustín Munguía. ¿Dónde está Agustín? Dios te bendiga, bienvenido, bienvenido. Démosle aplausos de bienvenido a Agustín. Qué bueno que esté con nosotros en esta hora. Es, ¿quién te invitó? ¿Cómo viniste? David, David, gracias por traer a Agustín en este día. Bendiciones a todos mis hermanos. Queremos compartir la palabra del Señor en esta hora. Gracias al grupo de alabanza que estuvo con nosotros. Gracias al Señor. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es Dios proveerá. ¿A cuántos Dios les ha provisto siempre todas las cosas? ¿Sabe qué es lo hermoso del Señor, hermano? Bueno, hay muchas cosas hermosas del Señor, pero una de ellas es que nunca nos ha dejado sin comida. Nunca nos ha dejado sin techo, nunca nos ha dejado sin ropa y el trabajo pues ahí ha estado. Nunca nos ha abandonado el Señor, eso es lo maravilloso. Y eso es para que nosotros miremos hoy que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y que Dios no es un Dios que miente, es un Dios que cuando Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a estar. Amén. Y Él ha estado con nosotros. Dios proveerá y siempre, hermano, llega en el momento cuando uno piensa que no va a suceder nada, Dios llega puntual, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia conmigo en Santiago capítulo 4 y versículo 13 al 15. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor y vamos a ir desarrollando, como lo hicimos en la mañana, el mensaje. Es victoria al estar aquí, hermanos, en la casa del Señor. Dice Santiago 4:13: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais
decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cada uno de nosotros hacemos planes en nuestra vida para, y es bueno hacer planes y alcanzar logros que queremos en nuestra vida. Pero cuando no teníamos al Señor Jesucristo, hacíamos esos planes sin contar con Dios, solo lo pensábamos y nos lanzábamos. Y hay muchas personas que todavía siguen con ese sistema de haciendo las cosas sin consultar a Dios, si Él quiere o no quiere, si es de su voluntad o no es de su voluntad. Y aquí el apóstol Santiago nos muestra que muchas personas dicen eso. Oh, mañana voy a hacer esto, voy a ahorrar para tal, voy a construir acá, voy a hacer lo otro, voy a hacer un negocio, voy a comprar una casa, un carro, bueno, etcétera, voy a tener esto. Y planean, que es bueno planear, pero realmente no le han puesto todo en las manos de Dios, porque nuestra vida es solamente un soplo. Hoy estamos y mañana ya no podemos estar. Mire, yo le decía a usted, le estuve diciendo varias veces, qué bueno estar aquí, es estar aquí en la casa de Dios, qué bueno que usted ya vino, porque usted ya tuvo victoria el día de hoy. Hoy probablemente, o anoche, voy a decir, anoche hubieron personas que se acostaron pensando, mañana me voy a comer un helado, aleluya, o tal vez un capuchino, ¿verdad?, por el frío. Otros se acostaron pensando, bueno, mañana me voy a levantar tarde, voy a ir a hacer esto, voy a ir al mall. Okay. Otros dijeron, bueno, mañana voy a ir a visitar a mi mamá o a mis hermanos. Otros anoche dijeron, bueno, mañana mejor voy a tener un viaje, voy a salir. Y bueno, ¿cuántos planes? Y tal vez hoy en la mañana ya no abrieron sus ojos. Así de fácil, así de sencillo. Porque uno no sabe, hermano, qué es lo que puede pasar el otro día. Usted mañana y yo no sé qué puede pasar mañana. Por eso es que debemos de aprovechar el presente. Debemos de aprovechar el presente para poder disfrutar, sí, del futuro. Pero muchos no sabemos qué nos va a traer el próximo día. Hace poco, ¿se recuerda? Hace un mes, tal vez por ahí. Contentos mucho de que no habíamos visto nieve, ¿verdad? Aleluya, que no hay nieve. De repente, ¿qué pasó? Se vino toda esa nieve. Y aquí en Chicago, cae nieve, pero yo creo que en las partes del norte donde yo vivo más, cae más nieve. Y hermano, no teníamos nada de nieve y ahora estamos como por acá de nieve, mire. De que toda la gente, pues lo que acumula, ¿verdad? Que lo pone así, está. Uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Hubo un cambio drástico de un día a otro. Otro día salimos nosotros y está todo nublado y como que lloviznando. Usted dice, ala, qué tremendo, ¿qué pasó aquí? Se acuesta usted en la noche pensando va a estar igual. El otro día, el tremendo sol. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué es lo que va a pasar el próximo día. Nosotros no sabemos en sí qué es lo que va a suceder el próximo día. Por eso es que tenemos que estar nosotros pidiéndole a Dios que nos guarde todos los días, que al despertar, al abrir nuestros ojos, decir gracias, Señor, porque abrí mis ojos, gracias en su trabajo, gracias porque estoy trabajando. Amén. Cuando tiene un par de zapatos, dele gracias a Dios por ese par de zapatos, hermano. Amén. Y como yo le decía la vez pasada, ahorita en la pandemia no necesitamos mucha ropa. Mire, yo no compré nada de ropa, hermano. El mismo short, el mismo pan, la misma camisa, a ver, nos poníamos, la lavamos y otra vez a poner. Hasta nos ahorramos muchas cosas, ¿verdad? Pero vivimos nosotros un día común, pensamos que todos los días van a ser iguales. No, todos los días traen algo diferente. Hay días que nos traen mucho gozo, hermano, y hay días que nos traen mucha tristeza. Hay días que recibimos buenas noticias, al otro día recibimos malas noticias. No sabemos, hay que estar preparados. Y entonces, siempre creo que nosotros esperamos buenos días, días alegres, ¿verdad? Pero realmente solo Dios sabe todas las cosas. Por ejemplo, vamos a ir a unos años atrás, en el 2001. ¿Qué fue lo que pasó en el 2001? ¿Alguien se recuerda algo catastrófico aquí en Estados Unidos?
las torres, ¿verdad? Las torres gemelas que le decimos. ¿Alguno de ustedes pensaba que algún día las torres gemelas iban a caer como se cayeron? ¿Qué andaba haciendo usted ese día? ¿Qué andaba haciendo yo ese día? ¿Huyendo del trabajo? Don bromas, hermana Lupe. Es que bienvenida a mi hermana Lupe. Dios me la bendiga. Trabajando, estábamos trabajando. Yo me acuerdo bien que ese día yo me estaba mudando de casa. Y estaba entrando del carro las cosas y de repente teníamos la televisión puesta y hasta yo con la caja así me quedé, mire, viendo cómo las torres, cómo los aviones, el avión se fue a impactar ahí. Bueno, dicen que fue un avión, saber, va, solo ellos saben. Entonces imagínense, ¿quién esperaba ese día? Nadie. Ese día cambió muchas cosas. Ese día cambió muchas cosas para muchas personas que tal vez salieron ese día a trabajar. ¿Se imagina usted las personas que trabajaban en ese edificio, hermano? Que se quedaron atrapadas ahí, no pudieron salir. Nunca esperaron ellos que ese día iba a llegar. No estaban preparados para eso. Cuando vienen huracanes, hay personas que no saben, de repente ya está el huracán ahí. Y sus casas se desaparecieron, aquella casa bonita que tenía se desapareció. ¿Por qué? Porque vino un huracán de repente, porque en la noche se durmieron tranquilos y en la mañana su casa ya no existía. Todo se perdió. Para muchos que han pasado terremotos en su vida, si alguno ha pasado terremotos, pero al menos yo he pasado un terremoto, vivido pues, ¿verdad? He oído de terremotos, sí. Pero que yo viví un terremoto en el año 1976 en la ciudad de Guatemala, 4 de febrero, hubo un terremoto. Y me acuerdo que nos acostamos tranquilos nosotros sin pensar. Con nuestra casita, nuestras camitas, todo bien bonito, ese 3 de febrero en la noche, acostaditos bien, chamarraditos. Hermano, a las 4 de la mañana nosotros estábamos en la calle. Con poca ropa, porque salimos como lo que teníamos. A las 6 de la mañana, cuando ya se va aclarando todo, comenzamos a ver el panorama. Todas las casas se habían caído. Imagínense. De un día para otro hubo una catástrofe. Nadie sabía qué iba a pasar. Y ustedes también probablemente han vivido cosas por el estilo. He visto reportajes donde está la gente en la playa ahí contentos, hermano, bañándose, disfrutando de un día de playa con la familia, y de repente alguien grita un tsunami, y hermano, y viene ese tsunami, se lleva todo lo que está ahí, y si la gente no se pone pilas se las lleva, se lleva barcos, se lleva carros, entra el tsunami, entra, es un desbordamiento de agua a las ciudades. Bota edificios, lo que sea, se lo pasa llevando. En la mañana pudo haber estado bien limpiecito y en la tarde una catástrofe. Así llegan muchas veces las cosas a nuestra vida, sin pedirnos permiso, porque nosotros no sabemos. Por eso es importante estar todos los días a cuentas con el Señor. Hoy en la mañana les decía a los hermanos, salieron un poco asustados los hermanos, a ver cómo va a salir usted aquí, ¿verdad? Ya los hermanos de consejo ya vieron el mensaje, yo creo que hasta perdón pidieron, pero ¿verdad? Como yo, porque yo les decía en la mañana, yo les decía, miren, usted está aquí ahorita, pero usted no sabe que al salir de aquí, ¿qué le puede pasar? ¿Alguno sabe qué le va a pasar? Le aseguro que algunos de ustedes ya están pensando qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Después de acá, sí, dice, voy a hacer esto, los que tal vez no lavaron su ropa, va a lavar su ropa. Los que dejaron así de trastes en la casa, dice, uy, tengo que ir a lavar los trastes, ¿verdad? O a la limpieza. O los que no hicieron su compra el sábado, dice, pues después voy a hacer mi compra. O algunos dicen, voy a ver una película, voy a descansar, etcétera. Usted hace planes. Pero usted no sabe si usted va a hacer eso después de que salga de aquí. Nadie sabe qué nos puede pasar. Usted sabe, hermano, que hay gente que sale Y realmente ya no regresa a su casa. Hoy venía en la mañana manejando con mi esposa
Y veníamos en el expressway, pero yo salí, arranqué el carrito como siempre, salgo y voy en el expressway. Pero usted sabe que con esto de la nieve y los carros, como hay como una lluvia en el piso de la nieve, los carros avientan hacia al vidrio, al windshield, suciedad. Y lo ponen así bien blanco, bien feo. Ahí vengo yo y le pongo, usted sabe, ese, el, para tirarle el agüita, para limpiar. ¿Y qué cree? No me salió el agüita. Se frizó. Yo venía en el expressway, hermano. Y vengo yo, y cuando uno le pone, los que manejan saben que cuando uno le pone la agüita, automáticamente los wipers se mueven. Y eso me hizo que me empeorara la cosa porque me ensució más. Yo venía un poco asustado, hermano, le digo. Y entonces yo no sabía qué hacer, y mi esposa venía y me decía, mirás, me decía. Y yo le decía, sí miro, yo no miraba casi nada, hermano. Sí miro, le decía, sí miro, ahí voy, ahí. Y como no podía más, entre más tiempo los carros, más y más y más era, parecía que yo ya no estaba bien. Me asusté un momentito que ya no pude ver. Me tuve que salir y revisar y chequé por ahí, toqué y con algo que tenía yo, una servilleta, limpié el lado mío, que según yo que había limpiado bien, hermano. Me vuelvo a entrar y voy bien. A las 3-4 minutos, otra vez, porque voy en el spray, güey, los carros están tirando. Yo no me imaginaba eso. Yo no imaginaba que no me iba a servir eso del agua. No me hubiera traído ese carro, ¿verdad? Si hubiera estado así. Pero son cosas que a veces nos pasan, que nos van a venir, que no las esperamos. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Que en medio de las cosas que nosotros no sabemos, Dios sí las sabe, y Dios nos va a auxiliar siempre. Nos va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros esperábamos esta pandemia? ¿A cuántos se nos dijo en el mes de marzo del 20, todos en sus casas, porque hay una pandemia, hay un virus? Hermano, eso fue que usted, el año pasado, para el mes de febrero todavía no nos habían encerrado. Pues estaban todos los maestros, estábamos contentos porque venía la tarde infantil, se compró todo lo de la tarde infantil, tenían todo preparado el tema, ya iban a comenzar los ensayos, lo que siempre habíamos hecho. ¿Y qué pasó? Cuando al marzo nos dice no, todo se paró. Los retiros que teníamos hechos con todo, ya no hubo retiros. Así, de un solo, de repente. Nadie nos avisó, todo nos vino así de repente. Ya no pudimos tener nada. Aquella libertad que teníamos para poder salir, ahora salíamos con una mascarilla, ahora todos con mascarilla. Nunca yo en mi vida había usado una cosa de esas en mi vida. ¿Y usted, hermano? Ni para la nieve, ni para, ahorita para el frío está más o menos rico, uno sale y se la pone. Pero ahorita que venga el verano otra vez, vamos a ver un ahogamiento. Nadie esperábamos andar así, con mascarillas. Porque hay cosas que nosotros no sabemos que van a pasar. ¿Qué más iremos a ver? ¿Qué otras cosas irán a pasar? Esta pandemia, hermano, ha dejado muchas cosas. ¿Qué más cosas podrán venir? Porque nosotros no sabemos nuestro futuro. Cuando digo nuestro futuro, quiero dar a entender que sí sabemos que en Cristo tenemos un futuro, vamos al cielo, pero no sabemos qué nos va a pasar durante el tiempo de nuestra vida. ¿A cuántos honestamente les gustaría saber qué les va a pasar mañana? A mí no, hermano. Usted dirá, bueno, si yo sé lo que me va a pasar mañana, pues entonces no hago eso, dirá usted, ¿verdad? Pero escuche algo. Cuando ya hay algo planificado de parte de Dios, haga lo que usted haga, eso le va a suceder. Le puede pasar. Le voy a poner un ejemplo ahorita, espéreme. Si usted supiera, digamos que piensen todos que tienen 15 años, amén. Amén. Piensen que todos tienen 15 años. Teenagers, amén. Aleluya. ¿Qué? Tienen 15 años todos acá. Y que a usted le van a decir su futuro. ¿Ok? Entonces, viene. Y le van a decir, ok, tienes 15 años, a los 17 años vas a tener un accidente y vas a perder una pierna. Cuando tú cumplas 20 años,
Vas a tener una enfermedad, vas a ser operado de esto, pero vas a salir. Cuando tengas, ¿cuánta edad? 27 años, te vas a casar. Todos, no. Cuando tengas esta edad, te va a pasar esto. Cuando tengas 40 años, se va a morir un familiar tuyo. ¿A cuánto les gustaría saber eso? Le aseguro que todos estuviéramos, esa es la palabra, atormentados. Porque uno sabe, wow, para esta fecha me va a pasar. Y no lo puede evitar, o sea, ya está hecho, ya está dicho, a eso usted le va a pasar. No que usted tenga la oportunidad de cambiarlo, no, te va a pasar. No, es que yo voy a agarrar por este lado, te va a pasar acá, ese es tu futuro. Mire, bendito Dios que no nos lo dice el Señor. ¿Sabe esto? Jesús sí sabía todo lo que le iba a pasar. Por eso es que Jesús subía al Padre, o una de las razones por qué subía al Padre, porque él iba a orar para recibir fortaleza, porque él sabía exactamente lo que ese día le iba a traer, le iba a acontecer. Él ya sabía. Él es Dios, hermano. Ahora, y especialmente Jesús, en sus últimos, digamos, semanas que él iba a la cruz, ¿cómo estaría la angustia del Señor? Que lo podemos ver cuando él llamó a sus discípulos. Creo que, no sé si fue dos días o, corríjame por ahí, o tres días o un día antes, cuando él les dice a sus discípulos, vamos a orar, oren conmigo, porque él sabía lo que le esperaba. Era tanto su angustia del Señor, no miedo a la muerte, ¿verdad? No, pero era una angustia que él sentía de sufrir en cuerpo todo lo que le hicieron. Él sabía los clavos que le iban a poner, él sabía los azotes que iba a recibir, él sabía los golpes, él sabía, hermano, el tipo de muerte. Él sabía, él sí sufrió. Pero a pesar de eso, él siguió la voluntad del Padre. ¿Qué le quiero decir? Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si nos va bonito, amén, gloria a Dios. Pero cuando no nos vaya bonito, amén, gloria a Dios. Porque si es la voluntad de Dios, el Señor sabrá cómo trabajar con nosotros. Lo que pasa es que muchos no estamos preparados para eso. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si usted contara realmente todo lo que le ha pasado en esta pandemia, no acabaríamos, hermano. Hay cosas que usted no nos dice, ni nosotros le decimos a ustedes de lo que nos ha pasado. Son cosas muy personales que cada uno de ustedes ha vivido. Y que no queremos que a otras personas le pasen. Pero a cada uno le va a pasar algo en su vida. Es muy triste cuando un familiar nos deja. Es muy triste cuando hay un divorcio, que no lo deseamos para nadie. Es muy triste cuando alguien pierde su casa, pierde su trabajo. Pero en esas cosas nosotros no pensamos. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar? Mire, Primera de Corintios capítulo 10 y verso 13. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Este es un versículo poderoso, hermano. Porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué me viene esto? ¿Sabes qué? Dios sabe por qué te está sucediendo eso. Y Dios no va a poner una carga más de la que tú no puedas llevar. El Señor sabe cuánto tú puedes llevar y hasta ahí te va a poner esa carga. ¿Por qué? Porque sí la puedes llevar. O sea, nosotros a veces nos quejamos
Y decimos, pero no le decimos: Señor, gracias, porque yo sé que no me estás poniendo una carga. Si me está viniendo esto, es porque tú sabes que yo lo puedo aguantar y tú me vas a dar la salida de todo esto. Él lo dijo aquí. Amén. Pero nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Muchas veces nosotros nos quejamos por esas cosas que nos pasan, porque no sabemos el mañana. Pero ¿qué tal mañana te vuelves millonario? Wow, ahí ya le cambió la carita. ¿Qué tal mañana te llega un cheque de cuánto deseas un cheque? ¿Verdad? ¿Qué tal aquella mujer que no tenía babies, que era estéril, y de repente le llega la noticia del doctor y le dice: estás embarazada? Wow. Y de dos, ¿verdad? Porque también nos llegan buenas noticias. Porque hay días en que se nos alegra la vida, hermano. Y tenemos que decir, por eso, mire, hermano, disfrute todos los momentos de la vida. ¿Tiene nietos? Disfrute a sus nietos. Gócelos. ¿Tiene hijos? Disfrute a sus hijos. Padres, los hijos tienen padres. Disfruten a sus padres, a sus abuelos. Disfruten lo que tienen. Porque tal vez mañana no lo van a poder disfrutar. La hermana Normita Cruz puso en Facebook, puso unas fotos cuando teníamos las noches familiares. ¿Se recuerda las noches familiares? ¿Alguno se recuerda las noches familiares? Wow, hermano. Y Normita puso, ¿cómo? Esas palabras creo que usó: ¿cómo éramos de felices en aquellos tiempos? Algo así puso. Tú lo leíste, es algo así, ¿verdad? Oh, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Gracias, gracias. Puso, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Podíamos hacer cualquier actividad, no usábamos máscara, nos podíamos estar ahí juntos. ¿Qué no hicimos acá, hermano? ¿Cuánta actividad no hicimos, hermanos? Aleluya. ¿Cómo éramos de felices y no lo sabíamos? Ahora no podemos hacer nada. Ahora no nos queremos acercar a nadie. No, la pandemia. Algunos usamos la pandemia para excusa. No, la pandemia, doña Panda. Es que la señora Panda no me deja. Y hacemos excusas. Eso no lo esperábamos, hermanos. De un momento a otro nos encierran, de un momento a otro nos ponen máscaras, de un momento a otro. ¡Wow! No habíamos vivido esto. Pero nos está tocando. Pero en medio de esto, de la pandemia, Dios ha estado con nosotros. Amén. Dios no nos ha dejado. Dios sabe en dónde estamos. Dios no va a poner una carga más de la que no podamos llevar. Imagínese un día, ahí está Noé, ¿verdad? Se levanta Noé un día, tranquilo, a hacer sus quehaceres como siempre lo hacía. Y de repente Dios le habla a Noé y le dice: Noé, construye un arca. ¿Un arca? ¿Qué es eso, señor? Un arca es un barco. ¿Qué es un barco? Mire, yo me imagino que Dios le tuvo que explicar a Noé que era un barco. Probablemente. Y luego le dice: ¿y por qué voy a construir el barco, señor? Porque va a llover. ¿Qué es eso, señor? Llover es que va a caer mucha agua al cielo. Porque Noé no había visto llover. Hermanos, para nosotros ahora las cosas son muy simples. Si yo le digo: va a llover mañana, usted dice: sí, va a llover. Pero si yo le digo: mañana va a caer fuego al cielo. Fuego al cielo. Está loco el pastor. Porque son cosas que no han sucedido. Pero con Noé no había llovido, hermanos. Él no sabía que era lluvia. Y de un momento a otro le cambiaron su vida. A construir el arca. A meter todos esos animales. Le cambió su vida.
Les comentaba a los hermanos de Abraham. Abraham feliz. Señor, gracias, Abraham. Abraham estaba feliz, tenía dinero, tenía siervos, tenía dos mujeres, el bandido, hermano. Imagínense. Tenía criados. Estaba feliz él. Le habían dado la promesa. Señor, imagínense. Por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él estaba hecho, hermano. Feliz. Se levantaba todas las mañanas cantando. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré. Feliz él, silbando, tranquilo. Un día se levantó también así. Y me gozaré. Y de repente, Abraham. Sí, Señor. Abraham. Sí, Señor, dime. Sacrifícame a tu único hijo. Un día estaba silbando, cantando, viendo a su niño, gozando todo. Al otro día le dicen, sacrifícame a tu hijo. Se le acabó el canto. Se le acabó la alegría. ¿Aló? De un día para otro. Señor, ¿estás bromeando? No, Abraham. Sacrifícame a tu hijo. Llévalo, yo te voy a decir dónde lo vas a sacrificar. ¿Cómo cree usted que Abraham pasó ese tiempo? Abraham, la Biblia no dice, no sé si los hermanos han leído, pero yo no he leído que Abraham le haya dicho a Sara lo que Dios le dijo. No dice literalmente, y Abraham vino y le dijo, mira Sara, fíjate que Dios me dijo que sacrificara a Isaac. Es capaz que Sara agarra un camello, hermano, un Porsche camello y se lleva a Isaac, ¿verdad? No le dijo nada. Pero solo él aguantando esa aflicción en su corazón. Y tuvo que decirle al muchacho, vamos a alabar a Dios, dijo, vamos a adorar a Dios al monte. Tal vez era una costumbre de ellos ir a adorar. Ya Isaac ya sabía. Isaac contento, feliz con el papá, hermano. ¡Wow! Voy a ir a cazar, dijo. ¡Aleluya! Feliz. Jovencito se va. Y le pone a Abraham la leña sobre su espalda a su hijo. Llevan el fuego para hacer fuego, va todo preparado. Y comienzan a caminar y a caminar y a caminar. Y le dice a Abraham a los siervos, quédense aquí, vamos a ir con el muchacho a adorar. Vamos a regresar, que esa fe, ¿verdad? Y Abraham iba hecho pedazos, hermano. Porque Abraham sabía que tenía que matar a su hijo. ¿Cómo dormiría Abraham un día antes cuando tenía que ir a sacrificar a su hijo? ¿Qué va a dormir? De un día para otro le cambió la vida. Pero lo más terrible, lo más tremendo fue que cuando van hacia arriba, hermano, va Abraham deshecho. No sabía ni qué decirle a su hijo. Pero de repente viene Isaac y le hace la pregunta del siglo. Papá, aquí yo llevo la leña, el fuego aquí lo llevamos. Pero ¿dónde está el cordero? Jaque mate para Abraham. No sabía qué contestarle. En ese momento se quedó choqueado. Él dijo, ¿qué le digo a mi hijo? Pero en eso el Espíritu de Dios vino sobre él, hermano. Y le contestó, hijo, Dios se provee. Dios proveerá. En el año 76, que fue el terremoto, yo estaba viviendo con mis abuelos. Porque en el año 75, mi papá se vino como en el 73 o 74 para acá, a Chicago. Y mi mamá se vino en el 75. Y nos dejó a nosotros con mis abuelos.
Y ahorita que estoy predicando esto, pues puedo sentir tal vez ese dolor, ese sufrimiento, porque ¿qué pasó mi mamá? Porque ella, recuerdo que ella nos dijo, vamos a ir a la casa de los abuelos, a los abuelos de parte de mi papá, con mi hermana. Yo tenía aproximadamente 9 añitos y mi hermana tal vez unos 5 o 6 años. Y nosotros nos fuimos creyendo de que íbamos a pasear, que íbamos a ver a nuestros abuelos, ¿verdad? Y que contentos, felices, hermano, a ver los abuelitos. Pues nos dormimos todos esa noche, bien, tremendo ahí, todos bien bonitos, nos acostamos y todo. Al otro día, cuando abrimos nuestros ojos, nos despertamos, estaban los abuelos, estaban mis tíos, pero mi mamá no estaba. Estaba mi hermana. Y yo le dije a mis abuelos, ¿dónde está mi mamá? Se vieron los dos y nos sentaron con mi hermana. Dice, su mamá tuvo que irse a Estados Unidos. ¿Usted sabe qué impresión, hermano? Nos dejó mi mamá. Sí, pero se quedan con nosotros. ¿No está mi mamá? No. Se fue a Estados Unidos con tu papá. Wow. A nosotros no nos prepararon, no nos dijeron, mire, se van a quedar con sus abuelos por un tiempo. Yo me voy, no, nada. Nos llevaron ahí. O sea, fue algo así como bien fuerte, hermano. Despertar al otro día ya no estar con mi mamá. ¿A alguno le ha pasado algo así? A ti. Es bien difícil. Yo dije, ¿y ahora? Mis abuelos muy buenos, pero no es lo mismo. Y así fue por un año. De despertar sin mi mamá, sin mi papá. Y bueno, vino el terremoto y todo, mi mamá regresó. Al punto que voy es, de un día para otro cambian muchas cosas. Cambia nuestra vida. Y ahora Abraham está ahí. Mi hijo lo tengo que sacrificar. Cuando le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero, papá? Y Abraham, lleno de esperanza, lleno de fe, Dios se proveerá. ¿Y sabe qué pasó? Dios proveyó. Amén. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor Jesús, hermano. Igual nos puede pasar a nosotros. Hoy estamos bien, mañana nos puede ir diferente. Pero usted y yo tenemos que mantener un corazón. Si estoy pasando por esto y Dios dice, y es en la voluntad de Dios, yo sé que Él me va a sacar adelante. Yo sé que Él no me va a dejar en esta prueba. Yo sé que Él está acá porque Él dijo que no me iba a poner una carga más de la que yo no puedo llevar. Y esa fe nos tiene que levantar, y aunque nos esté doliendo, con nuestro rostro mirando a Jesús, hermano. Porque no sabemos qué más puede pasar. Pero si Dios va con nosotros, o si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Otra historia, mire. Job era el hombre más rico. Job tenía unos hijos impresionantes. Job tenía mucho ganado. Job tenía muchos criados. Era el hombre más rico de aquel entonces. Él era feliz. Alababa y glorificaba el nombre del Señor, no le hacía falta nada. Y en un día, cuando él se levantó, comienzan a venir las noticias, una tras otra. Oh, tu ganado se terminó. Bueno, se fue el siervo, entró otro. Oh, tus terrenos se los llevaron a aquellos, lo acabaron con todo. Okay. Terminó, llegó otro. Oh, tus hijos se murieron. Wow. Una tras otra. Lo que nunca él había visto antes. Y estando él en ese gran dolor, le viene una tipo sarna a su cuerpo. Llagas.
Al punto que ni sus amigos podían saber si era Job o no era Job, de tan deteriorado que estaba. De un día a otro, hermanos. Pero ¿sabe qué? Pero era la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios, Dios estaba con Job. Hasta ese punto nosotros no entendemos ahorita. Pero ¿por qué me viene a mí esto? ¿Por qué acá? Si estás en la voluntad de Dios, si estás firme en las cosas de Dios, vas a pasar esa prueba. Es una tormenta, es una tormenta en la que estás. Pero después de la tormenta viene la calma. Tú nos contabas que pasaste el virus, ¿verdad? Fue muy fuerte para ti. Deja que cuente un poquito tu testimonio. ¿Me das permiso? De lo que yo oí, pues, que tú contaste. Cuando ya estaba con el virus, tenía tanto dolor de espalda, ¿verdad que sí? Corrígeme, por favor, si yo miento, si no es verdad. Pero según supe, era tanto el dolor que ya no quería que su familia supiera. Te ibas a un closet a llorar. A llorar. A llorar, porque ¿qué más se puede hacer? El llorar es muy bueno, hermanos. No me lo está preguntando, pero hay noches en que el llorar es mi desahogo. Cuando miro muchas cosas en el mundo, especialmente cuando uno mira su familia que no está buscando de Dios, no me pregunte. Es horrible. Y cuando uno sabe que los tiempos se están acercando y parece como que Dios no hiciera nada, parece, aunque Dios sí está trabajando, y que el desahogo que hay es solamente estar en la presencia de Dios y llorar y llorar y llorar y llorar, porque uno sabe, Dios me está oyendo. Y si Dios está permitiendo esto, ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Solo te pido que me des fuerza. Y un día hace poquito estaba en esa. Y digo, Señor, necesito urgentemente que hables a mi vida. Abro la Biblia. Y Dios me comienza a hablar, hermano. Así es Dios. No nos va a dejar. Exactamente lo que yo le estaba pidiendo. Háblame. Pa, 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 pa. Seré la Biblia y otra chilladera, hermano. Porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y si me pasa a usted, le pasa también a ustedes. Abran la palabra, lea la palabra. Señor, háblame. Y Dios le va a hablar. Pero si usted no busca la palabra, hermano, esta es la palabra de Dios, nos va a llenar. Pero también la palabra nos reprende, porque a veces solo queremos, háblame bonito, pero hay veces que la abro y digo, pa, pa, también nos da. Y hay que recibir la palabra porque es buena. Tanto la corrección es buena como cuando nos habla bonito, porque sigue siendo el mismo papá que nos está hablando. Aleluya. Entonces Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Yo, Señor, ya no hay fuerzas, ayúdanos. Y ahí estaba Job con todo su pesar. Pero lo lindo es que ellos sobrellevaron todo esto. Dios no les puso más carga. Porque voy a decir un ejemplo, que Dios nos guarde. ¿Por qué a mí no me ha venido lepra o eso? ¿Por qué a mí no me ha? Porque Dios sabe que tal vez no voy a poder aguantarla. Pero le vino a Job. Dios dijo, este sí la aguanta. Ahí entendemos por qué a unos Dios les pone algo más que a otros, porque esa persona está más preparada. Yo me puse a pensar en todos los siervos que han habido en todo el mundo, cómo han sufrido. Digo, ¿por qué, Señor? Y como que oí una voz aquí, y te hubiera gustado ser tú uno de ellos. No, Señor, no, Señor, no, Señor. Entonces sí, Señor, que les haya pasado a ellos, no. Yo digo que hubieron personas en la Biblia que estaban en un nivel top. Para mí Pablo es
¿Qué no pasó Pablo en su vida, hermano? Y se mantuvo, ¿qué? Firme, creyendo en el invisible. Él decía, ¿me quieren azotar? ¿Qué me azoten? ¿Me quieren apedrear? ¿Qué me apedre? Para mí el morir es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía. Estaban en otro nivel, que nosotros podemos alcanzarlo si tenemos fe. La fe que Dios quiere. Mire, voy a ir terminando. Un día, más de, o por lo menos medio millón de personas sacó Moisés de Egipto. Oh, hermano, eso fue regocijo para Moisés y para todo el pueblo. Felices, venían chiflando, venían cantando, venían danzando, saltando. Somos libres de Egipto. Gracias, Dios, nos mandaste a Moisés, al libertador. Hermano, vieron las 10 plagas, decían, qué tremendo, Dios mandó plaga de ranas, hasta piojo les mandó a esos egipcios sucios. Wow, qué Dios más grande el que tenemos. Mire, venían felices, hasta Moisés venía, aleluya, gracias Padre por escoger a tu siervo, Señor. Por algo el Señor no permitió que yo me ahogara en la canastita. Venía alabando al Señor. Llegó un punto donde llegaron a un lugar donde se encontraron con el mar. Una, ¿qué aquí? Una montaña acá y otra montaña acá, un monte. Y atrás Faraón. Y se dice, ¿y ahora para dónde? Se les fue el gozo, los cánticos, todo se les acabó ahí, Mariano. La alegría se les fue. Y ya comenzaron a ver a Moisés, ya viste, por culpa tuya, tú nos trajiste, mira ahora Faraón nos va a matar, mejor nos hubiéramos quedado. Después de que estaban, venían felices, de un día para otro, les cambió su gozo. Así somos nosotros. Tenemos trabajo, nos quitaron el trabajo, ya andamos enojados, andamos molestos con Dios. Tranquilo, Dios proveerá. Espero que te lo hayan quitado por buen trabajador, no por mal trabajador. Pero ahí estaba Moisés ahora, Señor, y ahora que se le fue el gozo de un tiempo para otro, hermano, ya no sabía qué hacer. ¿Qué pasó, Dios? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te di? Porque Dios siempre nos va a dar la salida para todo. ¿Qué te di? Esta vara. ¿Y qué te dije? ¿Qué hiciste con la vara? Sí, Señor, se convirtió en serpiente. Bueno, ¿qué más? Sí, Señor, se comió a las otras. Hay poder en esa vara. Así que úsala. Acuérdate que cuando pusiste la vara en el Nilo se convirtió en sangre. Pero ahora vas a ver algo más grande, Moisés. Porque quiero dejarles saber que también en un día Dios puede cambiar todo para nosotros, para la gloria de su santo nombre. Un día podemos ver tinieblas, pero otro día miramos la gloria de Dios. Porque yo estoy segurísimo. Levanten la mano acá y sin vergüenza. Todos los que ya pasaron el virus, levanten la mano. Todos los que ya lo pasaron, por favor, levanten la mano. No lo vamos a. 1, 2, 3, 10. Ok. Cuando ustedes estaban en medio de esa situación, estaban asustaditos, ¿verdad? Pero ¿y ahora? Ni máscara quieren usar, no, a mí no se me pega. Es diferente. Es diferente, hermanos. Pero esos momentos donde sí estaba fuerte la situación, y usted no sentía el aire, aquellos que fueron, tuvieron que tomar oxígeno, aquellos que les dolía tanto, hermano, de esta ya no salgo. Y ahora están acá. Es otra vida. Es como alguien testificó, un pastor testificó que le dio el COVID, sentía que se moría, pero hermano dijo, volví a nacer, dijo. Wow. ¿Ve? Como un momento de desgracia, de dolor, de sufrimiento, de tiniebla, pero al otro día Dios lo puede convertir en bendición sobreabundante, en gozo. Así pasan cosas en nuestra vida. Esperemos siempre lo bueno. Esperemos siempre lo mejor de parte de Dios. 3 jóvenes hebreos en buenos puestos en Babilonia
eran consejeros, eran muy sabios, inteligentes, estaban bien contentos. Se durmieron una noche contentos y felices. En la otra noche estaban metidos en un horno. De un día para otro, porque no adoraron a la estatua. Pues ayer estábamos disfrutando en la playa, ¿se acuerdan? Con un coco ahí. Aleluya. Y ahora estamos aquí que nos van a lanzar. No, lo lanzaron, hermano. Igual Daniel, feliz, contento Daniel, hombre sabio, hermano, bien pagado en la posición que tenía, bien cerca del rey. Esa noche durmió bien. A la otra noche, ¿sabe dónde estaba? Durmiendo con leones hambrientos. Wow. Así son los cambios. ¿Qué te hubiera pasado? ¿Cómo te hubieras sentido si te hubieran metido con unos leones ahí hambrientos? ¿Cómo te hubieras sentido un horno de 7 veces calentado? Métase, Gilmar. Aleluya, dice su esposa. Yo lo apoyo, pastor. ¿Ves cómo es tu esposa? Siempre los pongo a ustedes. ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermano? En un horno de fuego. Suena chistoso, pero póngase a pensar la magnitud. Usted no sabe qué le puede pasar después, ahora que salga. Por eso encomiende al Señor su camino. Por eso tenemos que estar orando todas las veces. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, Señor, cuídame, gracias por este día. Usted agarra su carro, lo prende. Señor, gracias. Señor, guárdame, quita todo peligro de mi camino, hermano, porque eso le va a ayudar. Señor, y si pasa algo, tú estás conmigo. Entonces usted va tranquilo. Anhelemos que no nos pase nada. El ángel de Jehová nos guarda. Yo una vez me puse a pensar de cuántos peligros Dios no me ha guardado, hermano. De cuántas veces, hermano, yo pude hasta estar muerto. Pero de todas ellas me libró el Señor, porque no era mi tiempo. El Señor sabía sus planes que tenía conmigo, como Dios sabe los planes que tiene con usted. Wow. Abra su Biblia conmigo, porque hay algo precioso que quiero mostrarle aquí. Lo que sé es que Dios siempre nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en Isaías capítulo 41. Vamos a terminar con estos dos versículos. Dos citas que le voy a dar. Mientras que mi hermano Jonathan toca algo en el piano. Isaías 40:10. Estos versículos, agárrelos, porque el Señor nos está hablando ahorita a cada uno. Porque no quiero que se vaya asustado de acá. Al contrario, tranquilo de que nada pasará si Dios no lo permite. Y usted lo que está pasando, Dios le va a ayudar. ¿Lo tenemos todos? Isaías 41:10. 41:10. Isaías 41:10. Y luego vamos a leer Isaías 43:1. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré. Y todo es futuro, mire. Con la diestra de mi justicia. Aleluya. Isaías 43:1. Mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Pases lo que pases, ahí estoy contigo. Yo soy tu protector. Soy el que te cuido. Nadie sabe lo que nos va a pasar. Él sí lo sabe. Y muchas veces Él nos ha librado de cosas que el enemigo quiere hacernos. Pero si estás pasando algo, solamente quiero que digas: Señor, dame las fuerzas que necesito. Y eso me basta. Dame las fuerzas para salir adelante.
si tú lo permites y si tú estás conmigo, vamos hacia adelante, Señor, porque seguro estoy contigo. Póngase de pie, cierre sus ojitos y dígale: Señor, aquí estoy. No sé, hermanos, si Dios le habló en esta mañana o a los que nos están escuchando y viendo, pero hoy, si usted tiene alguna carga, alguna necesidad, si usted quiere pasar aquí al frente a postrarse, hágalo. Si usted quiere estar ahí en su lugar, pero levante su mano y dígale: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi pronto auxilio. Hermanos, el Señor sabe todo de nosotros y Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Él nos cuidará, nos protegerá. Si alguien en esta tarde no conoce a Cristo como su Salvador y le gustaría el día de hoy entregarle su corazón, nos gustaría que levantara su mano allí para llegar y orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera recibir a Jesús como su Señor? No hay otro medio para poder ser salvo. A través de Cristo es el único medio. En Él hay salvación y vida eterna. Y Él es el único que nos ayuda en estos problemas que tenemos. Los que no tienen al Señor Jesucristo la pasan duro. No tienen fe en Él, no creen en Él. Mas aquel que confía en Dios, Dios está siempre ayudándole, protegiéndole, cuidándole. Hermano, yo no sé la necesidad, el problema donde usted está, pero Dios sí lo sabe. Le pido, tenga fe, manténgase fuerte. Clame. Si tiene que encerrarse en un closet, enciérrese en un closet y llore. Si tiene que encerrarse en el baño, enciérrese y llore y clame donde quiera. Busque un lugar y hable con Dios. Desahogue su vida con Dios y Dios responderá. Y Dios le mostrará el por qué usted está ahí. Porque a veces es necesario pasar por esos momentos para que conozcamos más a Dios y sepamos que Dios está con nosotros. Cristo Jesús. ¿Me buscan ese coro, por favor? Cristo Jesús. Si te tengo a ti, que dice la palabra, que dice el coro, lo tengo todo. Lo tengo todo. Cristo Jesús, eres, porque se me olvidó el coro, eres mi plenitud. Gracias. Vamos a cantarlo. Ayúdeme a cantarlo, usted lo sabe. Mientras que están evangelizando y el poder de Dios se mueve acá. Aleluya. Digámosle al Señor: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Canten, hermanas, porque está en el tono de ustedes. Cristo Jesús, te tengo a ti, dígalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Oiga lo que estamos cantando. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Una vez más. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Levante sus manos. Padre, guárdanos. No sabemos lo que viene, pero si tú vas con nosotros, estamos en confianza. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos,
para que se vaya con paz y en bendición. Si alguno está padeciendo alguna prueba, alguna lucha, Señor, muéstrale que tú estás allí y que tú no vas a ponerle una carga que no pueda llevar, sino que vamos a salir adelante porque tú nos das la salida. Tú aprietas, pero no ahorcas, Señor. Tú nos das la salida. Y que a través de toda prueba, tentación que nos venga, aprendamos algo para nuestra vida, Señor. Primero, que no te dejemos, que no nos acobardemos cuando vengan las dificultades, porque a veces las necesitamos para el crecimiento de nuestra vida. Padre, guárdanos y guarda a cada uno de tu pueblo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. No se vaya, no se vaya. Pati, levante su mano.